9 de abril del 2024. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y se les miraba con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados. Por los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a pies de los apóstoles. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin términos. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. Evangelio, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde yo quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: tú eres maestro en Israel y no lo entiendes. En verdad te digo, hablaremos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibes nuestro testimonio. Si hablo de las cosas terrenas y no me crees, ¿cómo creerás si hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Hombres y mujeres del Espíritu. Hay un canto que solemos escuchar en nuestros encuentros y se titula Hombres Nuevos. Algunas de sus estrofas rezan así: hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Ese canto podría actualizar muy bien la clave de la lectura del Evangelio de hoy. Nicodemo, que era un fariseo poderoso, viene al encuentro del Maestro y lo cuestiona. Jesús le habla sin rodeos. Deberá alejarse de su presunción y su orgullo farisaico, que está centrado en la ley por ley. Abandonar la práctica de un culto meramente formal. Renunciar a conducirse como un juez estricto de la ley, menospreciando a los demás. Jesús le pide ser una persona nueva, volver a nacer, y su nacimiento debe ser caracterizado por la presencia del agua y del Espíritu. La vida de todo aquel que quiere seguir a Jesús y estar en sintonía con los valores y principios del reino tendrá que estar guiada por la acción del Espíritu y no por meros caprichos humanos que encasillan y matan la vida espiritual de la persona. Nicodemo considera que esto es muy difícil cumplir, pero Jesús sabe que se puede renacer de nuevo y estar en sintonía con el Espíritu que sopla donde quiere y habita quien quiere como don de la bondad del Padre.